pata triste, na mishmak, con el mesupe mishba de yo, mina mishmak yo, sin en cambio vaya no he yo, pues mucho otro sigue y ya está le cató. Yo me llamo Emilio Espadas, vivo aquí en Guayma y aquí trabajo la artesanía. Cuando yo comencé en lo que es artesanía es un poco difícil. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar, por decir, en la milpa y un poco de las abejas para poder ya sostener la familia. Por comienzo, el artesano trabaja, por decir, todo este mes y vería alguna ganancia sobre 2 meses. ¿Que por qué no hay artesanos? Porque en realidad no tienen recursos para seguir adelante. Yo me llamo Pedro, vivo aquí en Guayma, tengo 74 años, ayudo a Emilio a trabajar, muelo el zascab y preparo su barro y todo. Poco a poco se va acabando el barro porque ya ahí están los plásticos. Pues mejor el barro porque queda frío el agua, todo. Aunque épocas de sol, está frío el agua. De junto de mi tía obtenía su material en la cueva del cenote de acá y también adquirió barro y zascaba aquí en un terreno que se llama Xuxcap, pero ahora lo volvieron basurero. Antiguamente agarramos barro en Xuxcap, porque está bueno, no hay basura, no hay nada, no hay contaminación. Ahorita está contaminado, aunque lo ponga el letrero prohibido, ellos no respetan. No sabría por qué lo volvieron basurero, pero hasta ahorita no se para el tiradero. Cuando íbamos a pedir, por decir que nos limpien siquiera el camino, nos tiraban más, hasta que en el mismo barro donde estaba el banco de barro, tiraron puras botellas. Yo siento, ahorita tengo siempre el pensamiento de encontrar el dueño, hablar con él y a ver qué se puede hacer por esa mina de barro. Es nuestro, si nosotros lo lograríamos, es una fuente de trabajo esto. ¿Sí? Y no se perdería la cultura porque se está perdiendo la cultura por el mismo material que nos privan de ellos. Me enseñó disjunto de mi tía a trabajar el barro. Lo trabajaba con las manos, con sus pies. No, nunca utilizó el torno. Nosotros le decimos cabal, donde giraba sus piezas de ella. Mayormente se utiliza, de frecuente es para tomar agua, las tinajas es frecuente, pero las tazas se utilizan mayormente para el Día del Muerto, ese se utiliza todo ese mes. Por ejemplo, nosotros le decimos cajetes, que son las tazas, portabelas, incensario, platos, todo eso se utiliza. Yo me llamo Margarita.
Vivo aquí en Guayma y soy alfarera porque cuando me casé fui a vivir allá con mis tías. Desde ese tiempo comencé a ayudarlos, aprendí de la disyunta de mi tía también. Y pues iba entonces a ayudarla a contarla, a contar sus latitas, a amasar el barro. Cuando me di cuenta y ya sé trabajar el barro, me dice, de lo que ya aprendiste, vas a aprender más porque veo que tú estás haciendo cosas que yo no he hecho. Empecé a hacer las vírgenes, pollitos que sacan humo en su boca. Me dice, ¿tienes ganas de trabajar? Día de mañana, mientras estás trabajando, puedes vivir vendiendo tus piezas. Los aluces que hace mi esposo, eso lo piden porque los aluces existen. Entonces hay mucha gente pide los aluces de barro que para que revivan, para que cuiden su milpa. Porque ha venido mucha gente a comprar alucitos. Se dicen cocido o no, porque cuando no está horneado se pone en las cascaderas, en las cuevas, en los montes, allá se protege. Pero eso sí que están tan bravitos porque no están horneados. Mi difunto papá hacía su milpa, pone su atolito, es como este atole, pero en 13 jícaras. Y entonces hasta su cosecha que hace, da bien el fruto, todo. Por eso yo sí creo en los aluces. Bueno, un horno bien construido puede aguantar hasta 30, 40 años. Un horno que está mal construido no tarda ni un año, ya se cayó ya todo. Tienes que dar mantenimiento para que aguante el horno. Si lo dejas quemar la piedra, se va a derrumbar. Dijundo de mi papá. Me enseñó, está haciendo el horno, me está llamando, así lo coloca, así todo. Pues los albañiles dicen que no pueden hacer. Cuando hice así el horno, ellos me subieron porque si llega a caer la piedra, allí me voy a enterrar. Pero ¿cómo se va a caer? Yo sé colocar las piedras, uno en uno van colocando así alrededor, para que aguante. Así cuando dio la vuelta y al terminar la última piedra, golpearon con mazo a ver si no se cae. El barro negro, esa es una lucha de difunta de mi tía, que su ilusión era ver sus piezas negras. Incluso habló con varios artesanos aquí en Yucatán, le dijeron muchas cosas que tiene que hacer, lo hizo, le salió mal. Nunca logró difunta de mi tía concretar la pieza negra. Entonces ya al fallecer ella, nosotros retomamos lo que había dejado porque a ella le gustaba siempre luchar y buscar hasta encontrar. Y logramos ver qué maderas se podían utilizar y empezamos hasta dejar las piezas negras impregnándole el humo hacia la pieza. Estoy curando lo que es la tinaja. Estoy echando atole. Hay dos formas de hacerlo. También
se hace con el agua de nixtamal. Primero, donde cocinan el nixtamal, primer agua así le echan como atolito para que cierre todos los poros de la tinaja. Todo lo de adentro se deja posar hasta unas 3 horas y ya después se lava y ya está listo, ya está curado. Yo siento que los consejos que ha dado de un temetía, que si va uno y si hace uno y si se puede y nunca hay que rajarse, yo siento que ahorita creo que se siente a gusto o todavía nos sigue dirigiendo de lo que estamos haciendo. Porque siento que los momentos difíciles que ha llegado conmigo, siempre tengo una solución cuando se necesita de ella. Cuando estoy trabajando, hay veces cuando veo, no sale, y si tiene que salir, sí me acuerdo de ella. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.